Ya casi es la hora. Está a punto de pasar. Así que abre bien los ojos, Memo. Desde hace rato que me estás diciendo eso y nada. Yo vi en internet que esta noche sería visible. Así que espérate tantito y ahorita lo vas a ver. ¿No te parece increíble que esa cosa de la vuelta al mundo en 90 minutos es menos de lo que dura una película? La Estación Espacial Internacional es una pasada. No hay ninguna otra estructura de esas dimensiones en el espacio. Me imagino que no fue cosa fácil subirla hasta allá. De hecho, tuvieron que ensamblarla por partes y todavía le añaden una que otra cosa de vez en cuando. Tú nada más hazte la idea de que va volando a toda velocidad y así tienen que conectar módulos nuevos cuando se requiere. El primero fue Saria, equipado por 2 paneles solares y un sistema de propulsión. Su misión era básicamente mantenerse en el espacio a la altitud de 400 kilómetros de distancia y no chocar en la Tierra. Pensar que ya son más de 20 años allá arriba. Los primeros astronautas llegaron en el año 2000 y desde entonces nunca ha dejado de estar tripulada. La vista que han de tener. ¿Quién no quisiera mirar por su ventana y encontrarse con la inmensidad de la Tierra en una sola escena? Claro, eso suena muy chido. Pero he escuchado que esas exploraciones no son muy sencillas. Se tienen que preparar durante meses para una sola misión y si algo sale mal, pues ya estuvo. Caray. Además, tanto silencio y vacío alrededor. Igual no creo que tengan tiempo de aburrirse. Tienen que realizar bastantes experimentos en microgravedad y además le dan mantenimiento a la estación. Y claro, están acompañados por un montón de centros de control. Rusia y Estados Unidos siempre están alerta de lo que ocurre allá adentro. Y cómo no, es uno de los objetos más caros jamás construidos en la historia. Además, representa un paso enorme para el futuro de la humanidad y la exploración espacial. Pues sí, no es por nada que se trata de una de las mayores hazañas de colaboración mundial. Incluso México tiene su aportación en la Estación Espacial. Esa sí no me la sabía. Te seré sincero, no sé mucho. Lo único que leí fue que la UNAM participó en un experimento que se conoce como AMS-02, lanzado al espacio en 2011. Vaya, no creí que científicos mexicanos estuvieran involucrados. Me gustaría saber un poco más. ¿Qué tal si nos ponemos a buscar información? La existencia de la Estación Espacial Internacional se inserta en un contexto mundial donde la búsqueda de respuestas es una necesidad. Desde su puesta en órbita, la Estación Espacial ha permitido realizar experimentos en condiciones de microgravedad, exposición al vacío del espacio y sin la influencia de la atmósfera. El espectrómetro magnético alfa o AMS-02 es uno de los muchos ejemplos que visibilizan que el esfuerzo colectivo produce resultados exitosos, de tal suerte que lo que se suponía era una misión de 3 años ya lleva 10 años en operación. El AMS-02 tiene como objetivo estudiar la composición de rayos cósmicos que vienen de fuera del sistema solar. No se trata de un telescopio, sino de un aparato que puede clasificar los rayos cósmicos según su tipo, su energía y la intensidad con la que llegan. Con los rayos cósmicos, además de estudiar procesos muy energéticos en el universo, también podrían traer información sobre 2 misterios actuales: la materia oscura y la cantidad de antimateria en el universo. El AMS-02 cuenta con varios detectores de alta tecnología que miden la masa, la carga eléctrica y la energía de partículas que llegan desde el espacio exterior. Se instaló en la Estación Espacial Internacional en el 2011 y desde entonces ha recopilado información. Su construcción necesitó la aportación de múltiples instituciones y México no se quedó atrás. Su misión fue estudiar uno de los materiales que se utilizaron para poner en funcionamiento el AMS-02. Físicos de la UNAM estudiaron el aerogel, un aislante térmico que obligatoriamente tenía que resistir condiciones muy diferentes a las del planeta Tierra. Definitivamente el experimento del que estábamos hablando no es como los que hacemos en el laboratorio. Costó varios años de prueba y un prototipo.
Por eso es el AMS-02 y no el 01. Pero mira, a pesar de todas las dificultades técnicas que seguramente tuvieron, ahora el AMS está en órbita. Y para una tarea así de grande y compleja fue necesaria la cooperación de varios países. Allí fue donde científicos mexicanos se involucraron con el proyecto. En el IFUNAM se estudió el aerogel de sílice, un material artificial que se conoce como humo sólido debido a su porosidad. Es muy ligero, pero al mismo tiempo puede soportar hasta 1000 veces su propio peso. El aerogel se utilizó en uno de los detectores del AMS, el detector REACH, encargado de medir la carga nuclear y la energía de las partículas. Leí que encontraron que en la parte de más cuidado era que el aerogel no estuviera en contacto con humo, ya que eso sí lo daña. Hasta donde yo sé, los resultados de esa investigación se enviaron al CERN, el laboratorio más grande de partículas en el mundo. Con la información que habían proporcionado otras instituciones, se construyó el espectrómetro, que al final pesaría hasta 6 toneladas. ¡Wow! Si de por sí es difícil mover 6 toneladas por tierra, imagínate tener que levantar eso hasta la órbita de la Estación Espacial Internacional. De hecho, nunca se había llevado un imán de ese calibre al espacio. Nada más construir el AMS costó aproximadamente 2,000 millones de dólares. Pero pues para hacer ciencia avanzada hay que invertirle, ¿no? Es un poco difícil imaginar la complejidad de este aparato para que sea necesario invertir tanto dinero. Pero supongo que la información que obtengan será de gran importancia. ¿Qué te parece si lo consultamos con un experto y que nos explique de qué se trata el AMS-02? Y seguramente ya contactaste a alguien, Mati. ¿De quién se trata ahora? Nuestro invitado de hoy es el doctor Arturo Menchaca Rocha, investigador del Instituto de Física de la UNAM. Es físico por la Facultad de Ciencias de la UNAM y doctor en física nuclear por la Universidad de Oxford. Ha sido líder en México de varios experimentos de física, ALICE en el CERN, CREAM en la Antártida y también el AMS para la Estación Espacial Internacional. ¡Órale! Y además fue reconocido con el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el 2004 y presidente de la Academia de Ciencias. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y hablarnos un poco sobre el experimento AMS-02 en la Estación Espacial Internacional. ¿Qué función tienen los aerogeles que se probaron en México dentro de AMS? El aerogel es un medio, en realidad es vidrio, ¿sí? Es un gel de vidrio, ¿sí? Es un gel de vidrio. Es un vidrio muy fofo que tiene un índice de refracción muy cercano a 1, ¿sí? 1.0025 para el que estábamos usando nosotros, ¿sí? Y que permite medir partículas de muy alta energía. Entonces, es para eso sirve este aerogel, ¿sí? El aerogel, digamos, tiene esa función en el detector de Cherenkov. ¿Cómo funciona un espectroscopio magnético como AMS? Un espectrómetro en realidad es un imán que se utiliza para separar masas, ¿sí? A través de la relación entre la carga de la partícula que pasa y su masa, ¿sí? Entonces, el imán, ya dije, ¿para qué sirve? Para separar materia de antimateria. ¿Qué investigaciones científicas se están realizando con AMS? En particular, los mexicanos, ¿sí? Estamos interesados en buscar la producción de un cierto núcleo, ¿sí? De un núcleo muy ligero, se llama, son los núcleos del deuterio. El deuterio es un isótopo del hidrógeno, ¿sí? Que tiene un protón y un neutrón. En este caso, un antiprotón y un antineutrón, porque lo que nos interesa es el antideuterio, ¿sí? Y la intención es que el antideuterio es comparar el antideuterio con el antihelio, ¿sí? Permitiría tener una señal sobre si la radiación de antihelio que estamos recibiendo proviene de una estrella o es simplemente un fenómeno de dispersión de materia en la materia interestelar. A veces uno ni se imagina todo lo que hay allá afuera. Y peor aún,
De lo que uno se imagina, hay mucho que no se sabe qué es. Efectivamente. Así como esa materia que sabemos que está ahí por su influencia gravitacional, pero no la podemos ver. Por eso le llaman materia oscura. Pues aquí dice que existe la posibilidad de que la materia oscura choque entre sí y de esas interacciones salgan partículas que luego se transforman en las antipartículas de los electrones, llamados positrones, y el AMS los puede detectar. Oye, pero entonces los rayos cósmicos siempre nos están cayendo del espacio, ¿no? El nivel de radiación del nivel del mar es muy bajo, pero para los viajes espaciales constituye un gran problema, por lo que con el AMS esperan encontrar soluciones. Lo más increíble es que esos rayos cósmicos provienen de lugares muy lejanos en el universo. Por ejemplo, de supernovas y otros fenómenos celestes. Se me hace increíble todo eso. Es como si en Japón alguien hiciera explotar un cohete como esos de feria y hasta aquí nos llegara un pedacito de pólvora viajando a toda velocidad. Bueno, igual si tuviéramos un aparato de 2,000 millones de dólares, tal vez sí podríamos detectar pólvora que viene desde Japón. Tienes razón. Pero la parte que más me fascina de LAMS es el imán. Es tan potente como los resonadores magnéticos que hay en algunos hospitales, pero para un volumen mucho más grande. Proveer de energía a todo eso no ha de ser tarea nada fácil. Y luego extraer la información y transmitirla hasta la Tierra, mientras la estación espacial se mueve a 27.600 kilómetros por hora sobre la Tierra. Y además, analizar toda esa información debe ser todo un reto. ¿Qué tal si preguntamos cómo se interpretan estos datos y cuáles son las dificultades técnicas actuales? Va. ¿Por qué el AMS-02 tiene que estar en la Estación Espacial Internacional? ¿Por qué no a bordo de un satélite como otros experimentos espaciales? El AMS tiene que estar en el espacio porque la antimateria que incide sobre la atmósfera terrestre, como esa antimateria, se aniquila con la materia de la atmósfera terrestre, y si la quisiéramos detectar a nivel de suelo aquí, ¿no?, pues ya no detectaríamos la antimateria directamente, ¿no? La Estación Espacial Internacional es un satélite, ¿sí?, pero es un satélite que tiene la virtud, ¿sí?, de que uno puede llegar a él, ¿sí? Los otros satélites uno los lanza y ya no los puede uno reparar, ¿sí? Entonces, la ventaja de que la AMS, que es un aparato muy complejo, ¿sí?, y que iba a estar, que va a estar muchos años, ya lleva 10, y va a estar hasta, va a vivir en la Estación Espacial Internacional la Estación Espacial Internacional, pues, digamos, se abandone, ¿sí? Eso es lo que hace, digamos, especial. Darle una larga vida requiere mantenimiento, y por eso está en la Estación Espacial Internacional. ¿Cuál fue el principal reto tecnológico para su diseño y construcción? El AMS es un imán poderoso, y los imanes poderosos son muy pesados, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de la aeronáutica, ¿sí?, espacial, ¿sí?, el subir al espacio un instrumento tan pesado, ¿sí?, pues fue uno de los retos importantes. Otras cosas que fueron reto es que, bueno, en particular el tener un imán en la Estación Espacial Internacional, un imán poderoso, tiene la posibilidad de que, como la Tierra es un imán, ¿sí?, y uno tiene un imán en el espacio, uno tiene que hacer bien su imán para que el imán del AMS no haga dar vueltas a la Estación Espacial Internacional. Entonces, ese es un reto, ¿sí? Y luego el detector mismo, pues, tuvo que ser, digamos, muy sensible, capaz de separar a los electrones de lo que son las partículas negativas más abundantes que cruzan por la AMS, ¿sí? Y como nosotros estamos tratando de detectar partículas negativas, ¿sí?, pues ese es el fondo de nuestra cosa. Entonces, esos fueron retos, ¿no? Y de hecho, digamos, hay otros detectores que se han puesto de rayos cósmicos que se han instalado en las estaciones, en satélites, ¿sí? Pero la AMS, sin duda, el experimento hasta ahora más importante. ¿Se le han tenido que hacer reparaciones ya estando en la Estación Espacial? En dos ocasiones
se le han hecho reparaciones. Hubo un... El AMS tiene que tener una parte que podríamos decir dinámica, ¿sí? Y es el hecho de que la Estación Espacial Internacional está dando vuelta a la Tierra, ¿sí? Y con, pues una vez en cada vuelta, ¿sí? Está expuesto al Sol, ¿sí? Y nosotros no queremos estar expuestos al Sol, ni medir mientras estamos expuestos al Sol, porque el Sol es un gran emisor de radiación y de luz, sobre todo, que calienta todo, ¿no? Entonces el detector se tiene que apagar y volver a prender, así. Y entonces hay cosas mecánicas, que hubo una bomba que se tuvo que sustituir hace algunos años, ¿no? Y hace poco se decidió, como resultado de las investigaciones, resultó que había una señal que los teóricos decidieron que habría sido muy importante medir, pero que la AMS no estaba, le faltaba algo para hacerlo. Y entonces se habló con la NASA y la NASA accedió a subir esa cosa y que un astronauta lo instalara. Entonces, hay fotos del astronauta ahí apretando tornillo en el AMS, ¿sí? Con este aparato. Hasta el momento, ¿cuáles han sido los resultados más importantes de AMS-02? Yo ya mencioné, sí, que la AMS en este momento es el imán que ha estado más tiempo en el espacio midiendo, y por lo tanto se ha medido rayos cósmicos que son de los cuales hay poquitos, digamos, con bastante estadística. O sea, los rayos cósmicos tienen un espectro de energía y hay ciertas energías que son muy abundantes y luego hay ciertas energías que son muy poco abundantes. Y las energías que son poco abundantes, ¿sí? Requieren medir mucho tiempo, ¿sí? Y entonces nadie antes había hecho observaciones de esas radiaciones, de las cuales son pocas, porque los experimentos duraban poco, ¿sí? Se lanzaban en globos o algo así. Y el AMS ha podido, tiene estadísticas para núcleos que antes nunca se habían medido, para núcleos de los que sí se han medido, pero con poca estadística, etc. Y hay en este momento una señal, esa es la otra cosa, ¿no? Es que en realidad el AMS, su propósito es detectar, buscar antimateria, tratar de discernir o encontrar la posibilidad de que exista antimateria acumulada en el espacio, ¿sí? Nos vemos, doctor. Muchas gracias. Adiós, doctor. Muchas gracias. Gracias, Mati y Memo, ¿sí? Gracias por el interés de este programa suyo, ¿no? Y pues como un último mensaje para los jóvenes que ven este programa, ¿no? Si ustedes estudian ciencia, ¿no? México puede participar y participa en grandes experimentos, ¿no? De manera que no, digamos, hay oportunidades para todos nosotros para hacer ciencia trascendental, ¿no? Desde este rincón del mundo. Muchas gracias. Entre los grandes enigmas del cosmos se encuentra el origen mismo del universo. Teóricamente, en la gran explosión se tenía que producir materia y antimateria en cantidades iguales. La antimateria se compone de partículas con la misma masa que la materia, pero con carga eléctrica y propiedades cuánticas opuestas. Así, por ejemplo, el antielectrón es el positrón, con la misma masa que el electrón, pero con carga positiva. Cuando materia y antimateria se encuentran, se aniquilan, produciendo rayos gamma. Hoy en día vemos un universo dominado principalmente por la materia. Entonces, ¿qué pasó con la antimateria? ¿Acaso hubo un periodo al inicio del universo donde se aniquiló materia y antimateria, y la materia que sobró es lo que forma todo lo que vemos hoy en día? Para poder responder esta pregunta es que el AMS-02 busca antimateria. La materia oscura es otro de los grandes enigmas de la ciencia. Conocemos su existencia por la influencia gravitacional que ejerce sobre la materia ordinaria, pero es literalmente invisible. Ningún instrumento la ha podido detectar.
Sin embargo, se ha propuesto que así como materia y antimateria se aniquilan al contacto, así la materia oscura se podría componer de partículas que se aniquilan al contacto con la materia visible, produciendo otro tipo de partículas que podrían ser detectadas con el AMS-02. Pero el principal mensajero de los fenómenos energéticos en el universo son los rayos cósmicos de muy alta energía. Estos, además de ser producidos en eventos muy violentos como la muerte de una estrella en forma de una supernova, los ambientes alrededor de agujeros negros gigantes también son evidencia de que hay procesos como campos magnéticos galácticos que pueden acelerar este tipo de partículas. Por eso es necesario que instrumentos como el AMS-02 estén en órbita alrededor de la Tierra para poder contar y clasificar los rayos cósmicos que se acercan a nuestro planeta y así poder aumentar nuestro conocimiento sobre el universo. Después de toda esta información, me da cada vez más emoción ver pasar la Estación Espacial Internacional. No tenía la menor idea de todo lo que involucra su existencia. Cuando dimensionamos su importancia para la humanidad, deja de ser un simple aparatito dando vueltas por el mundo. Mientras nosotros esperamos verla pasar, hay cientos de científicos trabajando como locos en sus cubículos, analizando toda esa información de jalón. El AMS recopila datos a una velocidad casi ridícula y lo hace con la ayuda de varios procesadores, como si hubiera muchas computadoras funcionando a la vez. Pues sí, porque tienen que clasificar cada rayo cósmico que pasa por su interior. Si hay algunos que no lo pueden identificar, es entonces cuando marca una alerta para que los científicos lo estudien con más atención. Eso podría significar que por ahí pasó algo nuevo, como alguna partícula de antimateria o algo conectado a la materia oscura. Así es, partículas de antimateria que podrían ser positrones, antiprotones o antineutrones. Como de ficción, lo más impresionante es pensar en la lejana posibilidad de encontrar un antiuniverso, antiplanetas, antiestrellas, quién sabe, y hasta un antiyo. Pero no se te vaya a ocurrir saludarte. Como escuchamos en la cápsula, te aniquilarías al instante. Anotado. Esperemos que todavía el espectrómetro dure muchos años allá arriba. Me gustaría saber qué nos deparará cada uno de sus hallazgos. Se tiene pensado que permanecerá en órbita hasta el 2024, pero su misión puede extenderse hasta el 2028. Por eso, está en la Estación Espacial Internacional, para que ahí lo tengan bien checadito y le den mantenimiento necesario. Para eso, los astronautas tienen que hacer lo que le llaman caminatas espaciales, es decir, salir fuera de la estación. No ha de ser nada fácil tener que hacer ese trabajo mientras flotan en el espacio con esos trajes enormes y esos guantesotes. Por eso es que los astronautas se preparan durante meses para saber qué cortar y cómo manipular los cables que hay que mover. Decían algunos astronautas que intentar reparar cosas con los trajes espaciales era como intentar reparar un reloj con guantes de béisbol. Yo ni siquiera puedo manipular mi celular con los guantes de la bici. Y eso que están abiertos en los dedos. No me imagino hacer cualquier cosa con guantes de béisbol. Por eso seleccionan gente especial, no solo para poder tener la habilidad de hacer esas cosas tan difíciles como las caminatas espaciales, sino también el nivel de concentración para no romperle algo a un aparato de miles de millones de dólares. Pues qué impresionante es este experimento que, montado en la Estación Espacial Internacional, está por pasar encima de nosotros. El esfuerzo de tantos países en una instalación de muy alta tecnología. Y qué orgullo que México haya contribuido, aunque en una parte pequeña, pero importante, a ese proyecto. Con todo lo que aprendimos el día de hoy, me dan ganas de saber más sobre esas partículas subatómicas que andan viajando en el espacio en forma de rayos cósmicos. Pues fíjate que te voy a recomendar un libro de la colección La Ciencia para Todos del Fondo de Cultura Económica. Se llama así tal cual, Partículas Elementales, de Ramón Fernández Álvarez Estrada y Marina Ramón Medrado. ¿Y de qué trata? Pues te cuenta la historia a partir de que se empezaron a encontrar los componentes básicos de la materia, es decir, desde que se propuso el átomo
hasta las ideas más modernas sobre sus componentes. ¡Wow! Suena muy bien. Seguro debe mencionar las partículas como las que están midiendo en el AM02, que la verdad se me hace chistoso cómo muchas terminan en tron. Electrón, positrón, neutrón, antineutrón. Mati, no quiero interrumpirte, pero la estación espacial ahora sí está por pasar cerca de la Luna. Entonces, ya llegó la hora de despedirnos. Gracias por habernos acompañado en este increíble viaje. No olviden visitar las redes sociales de Jóvenes en Casa. ¡Hasta la próxima!